Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo y Consenso, un programa del PRD en la web 2.0 para comentar los problemas nacionales y sus posibles soluciones. Es un programa de intercambios donde tratamos de traer a expertos en los temas que nos den su opinión sobre estos temas. Hoy hablaremos sobre un tema que yo creo que nos ha tocado a todos y que además es uno de los principales problemas del país. Me refiero a la inseguridad pública. No a la seguridad pública, porque no hay, sino a la inseguridad pública. Está con nosotros el licenciado Miguel González Compeán. Es abogado y politólogo, ensayista e interesado en temas legales. Fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y se ha desempeñado en diversos cargos públicos a nivel federal. Ha sido también asesor del Secretario de Seguridad Pública Federal y del Procurador General de la República. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y columnista invitado del periódico El Economista. Miguel, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás, Jaimito? Qué gusto estar con Leopoldo y contigo. Mucho gusto. Gracias. También está con nosotros el licenciado Leopoldo Hernández Romano, es abogado y maestro en Administración de Empresas, activista social y político, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, miembro fundador de UNE México y los colectivos Unidos por México, es miembro de la Comisión Coordinadora de la Organización Ciudadana Futuro 21 y co-coordinador de Sí por México en el Estado de México. Leopoldo, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho tu participación. Al contrario, el agradecido soy yo, Jaime, y un gusto poder estar contigo y con Miguel esta tarde. Muy bien, pues empezaré con una pregunta. No les voy a preguntar sobre si hay seguridad, porque ya sé la respuesta. Pero vamos a hablar de estrategias y vamos a hablar del pasado, porque este asunto de inseguridad no empezó este sexenio, por supuesto. Miguel, abrazos y no balazos, ¿qué tanto sirve, qué tanto ha servido en estos dos años, Miguel? Pues yo creo que de muy poco, Jaime. De muy poco porque creo que el planteamiento del problema está pues mal hecho. Mira, el asunto central es que los miembros de los cuerpos de seguridad, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con el diagnóstico que hacemos de qué significa inseguridad y de qué significa seguridad, digamos, colectiva. Entonces, no es un asunto, digamos, que merezca una respuesta tan simple como abrazos y no balazos. De hecho, a mí me parece la peor de las respuestas. Porque al final de cuentas, o sea, sí el Estado tiene la obligación de controlar, de detener, de encauzar los, digamos, los delitos y las conductas que no son o que son contrarias a ley. Entonces, es una muy mala respuesta. Me parece que es una pésima idea y si quieres lo vamos discutiendo después de decir esto, que es mi entrada inicial. Muy bien, gracias Miguel. Leopoldo, pues tenemos este problema de inseguridad pues desde, ¿qué podríamos decir? Desde 2006, que empezó a manifestarse de una manera mucho más clara. Pensábamos que iba a cambiar la política con el presidente Peña Nieto. Llegó y bueno, pues vimos que otra vez volvió, después de un descenso, volvió a ascender. Y muchos pensamos que
el presidente López Obrador está haciendo cosas distintas o no las está haciendo. Porque dice que está haciendo cosas distintas. ¿Tú sientes que está haciendo cosas distintas en materia de seguridad a los dos sexenios anteriores? Verdaderamente no, Jaime. Yo creo que si hacer cosas distintas es pretender gobernar y tomar un tema tan sensible como comentaba Miguel, como la seguridad pública, y manejarlo como si siguiéramos en campaña, 800 días después de que inició su gobierno, tenemos un grave problema. Este era un tema que había que haber atajado de maneras distintas. El presidente se comprometió a lo largo de su campaña a regresar al ejército a los cuarteles, y hoy, lejos de tener al ejército en los cuarteles, lo que tenemos es un ejército cada vez más metido en temas incluso que debieran de ser responsabilidad exclusiva de civiles. Tenemos la creación de una Guardia Nacional que pareciera que desconoció, con todos los comentarios y lo que podamos estar opinando de la Policía Federal, era una policía profesional con un grupo de gente que estaba especializado, que se había venido trabajando al respecto. Se borran de un tachón y se decide que es el ejército quien va a poder estar haciendo labores policiales en el día a día. Entonces, yo creo que verdaderamente lo que tenemos es un cóctel de ocurrencias, una estrategia que desde el sexenio pasado vimos que tampoco existía, porque tampoco nos vamos a engañar. Osorio Chong, la seguridad, no sé si no lo entendió o si no le importó o una combinación de las anteriores, pero era tan relevante como para que alguien se hubiera puesto a trabajar en esto con tiempo antes y verdaderamente no se ha hecho nada al respecto. Y a mi conclusión en esta primera. Muy bien. Gracias. A mí me preocupa que vemos las estadísticas y lo que estamos viendo es que hay como un juego de estadísticas. Se dice que ha bajado, que ya se rompió la racha y baja 0.01%, baja 0.1%, etcétera, pero que yo sepa, tener 133 homicidios menos en 2020 que en 2019, pues no es ningún triunfo, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que me preocupa es el carácter moral que le está dando a esta lucha. El presidente sostiene que si se moraliza la política y se acaba la corrupción y se llena de valores que están en el seno de la familia mexicana, las cosas van a mejorar, que es una extensión de su estrategia, Miguel, pero ¿tú crees que, digamos, moralizando a las familias y dándoles valores, se va a mejorar la seguridad pública o es un problema mucho más complejo? En efecto, es un problema mucho más complejo, infinitamente más complejo. Déjame decirte que en mi experiencia, el primer problema importante es que las policías no tienen una tarea específica que realizar todos los días. O sea, las policías no salen a la calle con un mandato, salen a darse un paseo y a ver qué encuentran y qué hacen frente a un evento si lo encuentran. Pero comienza ahí el problema. El problema es que las policías deberían tener un procedimiento cotidiano de vigilancia y de encuentro con los espacios en los que circulan y en los espacios en los que están, y entonces ir reportando anomalidades que se están dando ahí. Pongo un ejemplo que espero que ilustre lo que quiero decir. En Puerto Escondido, que es donde estoy viviendo en este momento, se juntan dos municipios. Uno, un municipio de usos y costumbres, y un municipio constitucional. En el municipio constitucional, el narcomenudeo es más frecuente porque está entregado a la
a la policía la vigilancia y el cuidado de los espacios en donde hay o manifestaciones de narcomenudeo o de delincuencia. En cambio, en el municipio de Santa María Colotepec, que es donde estoy yo, la policía no solamente es la encargada de vigilar y de hacer labores de seguridad, sino la comunidad entera participa en, si ven algo extraño o algo que no corresponde, en denunciarlo y en hacerse cargo de que eso no suceda. Entonces, uno diría con esta reflexión que pues, Andrés Manuel López Obrador tiene razón, porque entonces significaría que la comunidad debe participar de una cierta manera, pero no es tan cierto. En realidad lo que sucede es que en donde hay usos y costumbres, hay una visión de qué es lo que debe ser la seguridad y qué es lo que deben hacer los policías todos los días frente a lo que sucede en cada una de las cuadras y en los espacios sociales en donde ellos están. En cambio, en Santa María Colotepec, digo, en San Pedro Mixtepec, que es el municipio constitucional, no hay procedimientos ni hay, digamos, labores concretas que los policías deben hacer todos los días para identificar si hay un comportamiento extraño, si hay algo que no está dentro de la ley, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirte con esto, Jaime? Sin extenderme demasiado. Lo que te quiero en el inicio y al principio de la operación de las policías municipales, de las policías estatales y de las policías federales, lo que necesitamos son una serie de procedimientos que permitan identificar conductas que sean contrarias a la ley y que se vayan atendiendo con antelación, que no esperemos a que haya 30 muertos para hacer algo, sino que vayamos actuando conforme está comportándose la sociedad en espacios geográficos específicos. Y esta es una visión. No es que sea la verdadera y la única, pero lo que sí es importante es que a la policía hay que darle tareas. No hay que dejarla salir así nomás y que entonces ella se encargue de ver qué diablos hace, si encuentra o no encuentra un delito, sino que hay que darle tareas para organizar la seguridad pública como un sistema acomodado en un territorio específico. Y esa es la parte que no se ha resuelto desde hace 15 años. Muy bien. A ver, ya vimos la parte moral que dice Miguel, que no está ayudando a resolver el crimen. Vamos a la parte económica. El presidente sostiene que siempre además iguala que los jóvenes son los que pueden caer en tentación criminal, digamos. Y dice que sus apoyos a la juventud son para que los jóvenes no delincan. ¿Tú sientes que Leopoldo, que podemos creer que con los apoyos que se dan ahora, la perspectiva a mediano plazo es que baje la criminalidad? Por supuesto que no. Yo creo que es otra vez tratar de minimizar el impacto y reconocer una realidad social y querer ponerle una etiqueta económica, porque a lo mejor es muy sencillo, porque a lo mejor está ligado a la parte de abrazos no balazos, a que los regañen sus mamacitas y una serie de elementos que, por poco serios, me asustan, sobre todo viniendo del presidente de la República. Si nosotros empezamos a analizar dónde está y cómo se está desarrollando y creciendo el crimen en nuestro país,
llegamos a las conclusiones de que la gente no está delinquiendo, por lo menos no todavía al día de hoy, porque no podemos soslayar el impacto que va a tener la crisis económica en la cual estamos metidos desde hace 2 años y qué tan profundo va a calar, pero hoy, al día de hoy, no estamos enfrentando un robo de famélico. No estamos enfrentando cuestiones de, incluso con los temas de los tanques de oxígeno, estamos encontrando temas que dijéramos vienen por una crisis económica de las personas. Yo creo que esto está mucho más ligado a un punto, coincido plenamente con lo que dice Miguel, de dar tareas, que a final de cuentas es un tema de estrategia, y también está ligado a un tema de Estado de Derecho. Mientras en este país el porcentaje de los delitos que verdaderamente son denunciados, perseguidos y después resueltos sea ínfimo, pues es muy barato estar delinquiendo. Puede ser como un negocio sencillo o puede ser como negocios completamente estructurados, como veíamos en el caso, por ejemplo, del huachicol, ya no hablemos de narcotráfico, de extorsión, de secuestros. Entonces, irnos con la cantaleta sencilla de que hay un tema económico y porque le vamos a dar apoyo a los jóvenes van a dejar de delinquir, hijo, qué miedo. Yo no creo que va por ahí, hija, y creo que no hay elementos y estadísticas para poder sostenerlo. Pero además, Leopoldo, hay algo que dices tú que es muy importante. Si uno ve las estadísticas de quién están en la cárcel, quiénes son los denunciados, no son gente miserable, no son los más pobres de México, no lo son por ningún lado. Y bien pone el ejemplo Leopoldo de lo de los de los tanques de oxígeno. Son clase media que está queriendo hacer un negocio inmediato con la miseria y con el horror que estamos viviendo en el país. Entonces, desde esa perspectiva hay un mal diagnóstico. El presidente cree que son los pobres, los más pobres de México, los que son víctimas de entrar a la delincuencia. Pues no es cierto. Son en realidad los ambiciosos clase media que quieren mejorar su estilo de vida y que entonces son a los que se le están enfrentando. No hay ningún delincuente en la cárcel el día de hoy que no sepa leer y escribir. Y el promedio educativo es por arriba del tercero de secundaria. Entonces, no son los pobres a los que Andrés Manuel quiere buenamente ayudar. Son gente con problemas muy distintos y con realidades muy distintas los que están enfrentando esta situación. Así es una cuestión de mercado, más bien, digamos. En fin, oigan, mire, siempre me quejo, y es cierto, que cuando estamos en lo más sabroso de la plática, ya nos tenemos que ir a corte. Entonces, se van los 15 minutos como agua, pues ya se fueron. Entonces, amigas y amigos, están viendo Diálogo y Consenso en tu canal del TV web Revolución Democrática 2.0, un espacio de opinión pública y social de PRD en la red. En fin, ¿qué opinas sobre la inseguridad pública? Tú que nos estás viendo, ¿cómo te ha afectado? En fin, no le cambies, vamos a seguir después de un corte. Nos vamos a corte. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Su pensamiento fue prohibido en Francia, fue promotor de incluir a las mujeres en los debates filosóficos e íntimo amigo de la reina Cristina de Suecia. Descartes consideraba que todo conocimiento debía someterse a juicio, utilizando la duda metódica como método para alcanzar el conocimiento a través de diferentes pasos. Comprender su teoría es de gran interés. Para investigar la verdad, es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas.
no hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Bueno, estamos con Leopoldo Hernández y Miguel González Compeán hablando sobre inseguridad pública. Se sumó a nuestra plática para el tercer segmento. Este que vamos a empezar es el segundo segmento, pero para el tercer segmento vamos a tener un diálogo y a lo mejor un consenso con un joven que se llama José Darío Obregón Gutiérrez, estudiante de Derecho, consejero técnico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y comisionado de las Juventudes de Izquierda del PRD en Morelia. Es probable que no nos esté oyendo, pero les aseguro que por ahí está. Bienvenido, José Darío. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes y a todo el auditorio. Bueno, está invisible, pero les juro que esa voz es la de él. Pero bueno. Pero debe estar, menos guapo que nosotros tres, porque por eso no aparece. Claro. Es cierto, es cierto. Es cierto. A ver, a mí me preocupa, Leopoldo, una cosa que dice el presidente. Así como tú dices que te aterran una serie de cosas, a mí también me aterran una serie de cosas. Dice el presidente que en su gobierno ya no hay corrupción. Me preocupa cuando un gobernante dice eso, porque entonces quiere decir que no está dispuesto a reconocer la corrupción que hay en su gobierno. Es decir, va a cerrar los ojos sobre eso. Y tú y yo sabemos que esa es la peor medicina. ¿Qué nos dice en este tema de la corrupción? ¿Se está acabando la corrupción? ¿La corrupción es la fuente del crimen organizado? ¿Sí? Solo la corrupción. O sea, el presidente explica todo con la corrupción. ¿Qué nos dice sobre eso, Leopoldo? Volvemos a los dichos de campaña. Perdón que yo suene como disco rayado con el tema de los dichos de campaña, pero mis miedos... Leopoldo, el que suena como disco rayado es el presidente. Y creo que hoy regresó en la mañana, después de 2 semanas de convalecencia, con los mismos argumentos. Evidentemente no. Evidentemente el tema... La corrupción es un tema muy relevante. Sí, la corrupción es un tema muy relevante. Pero hay que partir de la base de ser consistentes y congruentes. Yo no puedo pensar que la corrupción para el presidente de la República es un tema relevante, y vemos que casi el 90% de los contratos que se han asignado a lo largo de su gobierno no cumplen con la más mínima transparencia. ¿Queremos ir contra la corrupción y vamos por la opacidad? ¿Queremos ir contra la corrupción y vamos contra los organismos constitucionales autónomos y queremos eliminarlos de tajo y poder tener un control y que pase a la Secretaría de la Función Pública toda la labor de la transparencia? Entonces, vamos a decir que la problemática que estamos enfrentando nos... Miguelón. Bueno, se perdió. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Leopoldo, perdón. Perdón, estaba yo oyendo un audio ahí atrás. Sí, les decía, sí. Entonces, vamos nosotros a decir que la problemática y lo que está generando todo esto es la corrupción. Por supuesto que no es la corrupción. Y es una corrupción que el mismo presidente de la República no está dispuesto a pelear. Y tenemos ejemplos como su prima, tenemos ejemplos como su hermano, tenemos ejemplos como su director de Comisión Federal de Electricidad, y como eso podemos seguir metiéndonos cada vez más a fondo y encontrar que no existe esa voluntad de luchar contra la corrupción, aún suponiendo, sin conceder, que no concedo pues lo más mínimo, que la corrupción fuera de donde nace el problema de la inseguridad, el presidente no tiene el más mínimo interés en acabar con la corrupción. El presidente lo que quiere es poder dirigir, controlar, supervisar y hacer que las cosas pasen del modo que él tiene planeado, pero no acabar con la corrupción. Muy bien, Leopoldo. Miguel, pregunto, decía Leopoldo hace rato, la militarización del país. La militarización
ha ayudado, porque hablemos claro, la Guardia Nacional es una extensión de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina. Digo, cuando el 70% o más de sus integrantes siguen cobrando en la Sedena y en Marina, pues la verdad es que no estamos ante un cuerpo civil, estamos ante un cuerpo militar. ¿Va a resolver los problemas de seguridad la militarización del país, Miguel? Sin duda no, pero por lo mismo que te decía yo hace rato, no hay una estrategia coherente respecto del problema de cómo enfrentar la delincuencia y de cómo enfrentar la inseguridad. No hay reportes diarios, no hay reportes de qué es lo que está sucediendo a nivel de comunidad, en el municipio, y quién se porta mal, quién se porta bien, identificación de actores específicos, recuento de información sobre qué es lo que está ahí sucediendo. O sea, el presidente tiene una adoración por lo militar, por razones que tienen que ver con su megalomanía y con su vanidad, que es que el ejército le obedece sin preguntarle ni ponerle dudas a lo que dice. ¿Y por qué? Porque el ejército tiene una frase que es muy conocida con aquellos que hemos tenido relación con el ejército, que consiste en lo siguiente: el jefe manda, si se equivoca vuelve a mandar. Entonces, eso a Andrés Manuel le resulta muy cómodo, muy, muy cómodo. O sea, a él no le gusta que le contradigan, no le gusta que sus ideas tengan que someterse a la prueba de la verdad, de la realidad. Entonces, eso, por eso le gusta tanto usar al ejército para las cosas que está haciendo, por más locas y por más irracionales que resulten. Ahora bien, hay una cosa que dice Leopoldo que me parece muy importante subrayar. En efecto, la corrupción para Andrés Manuel no es en realidad un problema. No lo es a la vista de su propia visión. Lo es a la vista de otras personas. Y además le resulta muy ad hoc y muy, muy cómodo acusar o tener a tanto corrupto alrededor, porque que eso le quita, hay muchos opositores pues, a los que podría perseguir la unidad de investigación financiera, hay muchos opositores que no aguantarían la prueba del arroz de limpieza y de honestidad, y entonces pues a él en el fondo la corrupción le parece una extraordinaria palanca de movilidad política, de control político, y además pues de amenaza, con eso tiene controlada una bola de personas y a una bola de opositores. Y bueno, pues allá ellos. Pero la realidad es que para él el combate a la corrupción no es una prioridad. Y por cierto, nada más para hacer terminar de subrayar lo que Leopoldo dice. La corrupción no es el problema central de México. Lo que es central es la impunidad. O sea, sería preferible a alguien que se robó 10 millones de pesos meterlo 2 años a la cárcel que hacerle un juicio que va a resultar imposible de resolver para tratar de meterlo 60 años a la cárcel. En derecho administrativo, Jaime, cuando tú impones la menor pena posible, no hay manera de ampararte. Entonces, esa experiencia o esa posibilidad debería poderla usar el presidente para decir, bueno, si el exdirector de Pemex cometió esta serie de delitos administrativos, pues vamos a imponerle la menor pena, pero que vaya a la cárcel. En vez de intentar armarle o de ponerle un delito de lavado de dinero y de uso de recursos ilegales, etcétera, etcétera, ponle una pena administrativa que acabe en la cárcel durante 2 años, hombre. Es preferible que la gente pague, por poco que sea, lo que ha hecho mal, que pensar en penas que lleven a alguien 60 años a la cárcel
pero que ese juicio se caiga por razones constitucionales o de ilegalidad. Es la idea que yo tengo. Muy bien, pues te lo agradezco mucho. Leopoldo, pues la situación es terrible porque la militarización lo que está provocando es no bajar los crímenes, en efecto, pero lo que sí está provocando es una violación a los derechos humanos. No sé qué puedes proponer tú que podemos hacer en materia de seguridad. Yo tengo una idea y me parece que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas efectivas. ¿Tú qué propondrías si tú fueras, qué cosa que no te lo deseo, el presidente de la República? ¿Qué cosa propondrías para resolver el problema de la inseguridad? Mira, tú tocabas ahorita, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, Jaime. Yo creo que lo primero que necesitamos para que se respeten los derechos humanos, además de un Estado de Derecho, es una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma, que esté encabezada por una persona que tenga las credenciales suficientes para ser ombudsperson. El día de hoy no la tenemos. ¿Cómo podemos estar hablando de derechos humanos cuando hemos hecho la burla de lo que fue construir otra vez con todos los asegúnes que tuviera la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pero era autónoma y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una vez al año se ponía enfrente del presidente de la República, les gustara mucho poco regular lo que les iban a decir y les decían las cosas de frente y lo tenían que escuchar, con el estoicismo republicano que quisiéramos nosotros estar hablando. Ahora, perdón si te saco del tema de los derechos humanos. Yo creo que el principio de todo está en... se tiene que observar la ley. Voy a tomar un tema que decía Miguel, que a mí me quedó haciendo ruido en el principio, cuando hablaba sobre la policía y esta policía que sale a la calle a hacer un paseo diario. Y yo muchas veces, no sé si a ustedes les ocurre también cuando están en sus casas y oigo a la patrulla que abre la sirena y vienen siempre... Tengo un amigo que él fue policía en Los Ángeles y me decía, ¿por qué tienen las torretas abiertas? ¿Para que los vean y salgan corriendo? Porque es lo mismo de lo que ocurre con el tema de buscar soluciones al tema de la inseguridad. Si no tenemos un diagnóstico, si no utilizamos las estadísticas, ¿alguno de ustedes sabe, por ejemplo, qué ocurre en esas supuestas reuniones? Vamos a pensar que sí se dan todos los días de 6 a 7 de la mañana antes de la mañanera. ¿Alguna vez hemos visto datos duros? ¿Durazo alguna vez presentó algo que haya sido relevante? Decir, vamos a estar atacando de esta manera, estos son los principales delitos, esto es sobre lo que nos vamos a estar enfocando. Pensamos que así, tomando estas medidas, va a empezar a bajar de alguna manera la impunidad, o que por lo menos vamos a lograr convencer a las personas que denuncien, y entonces ya sea un tema de los ministerios públicos poder integrar las carpetas y después del Poder Judicial. Yo no veo nada de eso. Yo lo único que veo son ganas de estar haciendo ruido con muy pocas nueces. Muy bien. Miguel, ¿qué propondrías tú para acabar con la inseguridad? Miguel, ¿tienes el micrófono apagado? Perdonen ustedes. No, Leopoldo tiene razón. Es que el asunto es que las policías no tienen, primero, una tarea concreta, una tarea diaria, una tarea con procedimientos. Y, sin embargo, de todas maneras, de repente agarran un grupo delincuencial o los mandan a hacer un operativo, etcétera, etcétera. Pero más grave que eso, en realidad, es que las policías no tienen un vínculo territorial o un vínculo con las personas a las que están cuidando. Y todas las demás inseguridades y todas las demás defectos que tienen, que son lamentables, o sea, un sueldo lamentable, la falta de una carrera profesional, la falta de un escalafón que les vaya dando una cierta seguridad personal. Digo, hay policías que han empezado a funcionar relativamente bien. La de Monterrey es un ejemplo, la de Aguascalientes es otro ejemplo. Pero ¿qué han hecho ahí?
pues les dan una carrera, escalafón, los tienen con procedimientos y con tareas específicas, les tienen casas, les tienen educación garantizada. O sea que les sale más caro delinquir o unirse a la delincuencia que seguir su carrera policíaca. Pero, digamos, dejemos eso de lado por lo pronto. Lo que sí importa es lo que dice Leopoldo. O sea, no podemos esperar tener una seguridad suiza o sueca si no le ponemos elementos, racionalidad y recursos. En el fondo no hay una política de seguridad. Hay 2.500 políticas de seguridad. Es decir, cada municipio necesita, si tomamos eso como medida, una política y un recurso y una manera de enfrentar el problema. En Oaxaca hay gente a la que se le encarga el cuidado de la seguridad de su municipio. Son 3 o 4 gentes a las que se hacen cooperachas para pagarles, porque no hay con qué pagarles. Entonces, estamos desde eso hasta policías como la de Monterrey, que está profesionalizada, que tiene seguridad jurídica, que tiene seguridad económica, etcétera. Entonces, el mosaico de políticas de seguridad es muy amplio, muy, muy amplio, y hay que enfocarse en cada uno de los municipios y en cada uno de los estados a políticas distintas, porque además la gente reacciona de manera distinta a cada uno de estos fenómenos. Muy bien. Pues si no tienen inconveniente, yo diría que hay consenso entre Miguel, Leopoldo y un servidor. ¿Ustedes tienen otra opinión, Leopoldo? Que hay consenso, ¿no? Hay consenso absoluto, Jaime. Yo les dejaría nada más una reflexión. ¿Cómo podemos nosotros pensar que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad están comprometidos en la lucha contra la inseguridad cuando vimos que balearon al secretario de Seguridad Ciudadana en Paseo de la Reforma un día entre semana a las 6:00 de la mañana y, salvo que yo me haya perdido algún reporte, creo que no tenemos nada nuevo? La historia cada vez parece más fantástica. Entonces, cuando ni siquiera eres capaz de proteger a la cabeza que se está jugando la vida de esa manera y le pueden dejar una camioneta con ese blindaje como se la dejaron y verdaderamente, porque parece que no habían contratado a los profesionales que debieran, no tuvimos todavía un mal mayor con las 3 pérdidas humanas que ya tuvimos. ¿Cómo se va a jugar un policía la vida cuando ve lo que le pasa a su jefe? Sí, claro. ¿Cómo lo puede la ciudadanía? La seguridad es relevante para nosotros. Pregúntenle, por favor, al secretario Harfuch. Sí, claro. Muy bien. Pues sí, hay consenso. Tenemos que ir a otro corte. Se pasó otros 15 minutos rapidísimo. Nos tenemos que ir a otro corte. Y pues vámonos a otro corte. Recuerda usted que está viendo Diálogo y Consenso, un programa del PRD, precisamente para establecer un diálogo y un consenso entre nuestros invitados, o un no consenso, también se vale no tener de acuerdo. Eso no pasó hoy. Vámonos a un corte. Elvia Carrillo Puerto fue una líder feminista en toda la extensión de la palabra. Su lucha y su activismo social le valieron el mote de la Monja Roja del Mayab, ya que consagró su vida a lograr el sufragio femenino, la emancipación de la mujer y sus derechos en México. Destacó por encima de sus cualidades como maestra y poeta, por su discurso en favor del control de la natalidad, la libertad sexual, el divorcio y contra lo que consideraba la opresión religiosa de la época. Desde muy joven, Elvia Carrillo Puerto anheló ser independiente.
ilustrarse y llevar una vida distinta de la de las mujeres de la época, recordada por su lucha encendida en favor de los derechos de las mujeres, principalmente las indígenas, campesinas mayas y las obreras mexicanas. En octubre del 2013, la Cámara de Senadores de México anunció la concesión de un reconocimiento a la memoria de Elvia Carrillo Puerto por su labor de defensa, protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en México. Bueno, ya estamos de regreso, amigas y amigos. Su opinión es importante. ¿Qué esperan para escribirnos un comentario, darnos like? Si les caemos bien, escríbanos. Si no, pues también escríbanos, aunque sea para decir qué es lo que estamos haciendo mal. Ahora sí está con nosotros José Darío Calderón Gutiérrez. Ya decía yo que era estudiante de Derecho, consejero técnico en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y comisionado de las Juventudes de Izquierda del PRD en Morelia. Bienvenido, José Darío. Muchas gracias. Gusto en saludarlos a todos, saludar a todo el auditorio, a las juventudes perredistas, a la gente que está haciendo patria. Perfecto. Bueno, empecemos de una vez. Está con nosotros Leopoldo Hernández y Miguel González. Escuchándote, la idea es al final hacer pues conclusiones entre ustedes tres. Te preguntaría, ¿cómo vive un joven la inseguridad en este país? Vives en un estado especialmente riesgoso, ¿no, José Darío? Sí, en efecto. Fíjate que venimos saliendo hace pocos años, saliendo de un estado de guerra, un estado muy golpeado por la delincuencia organizada. Pero pues aquí andamos, ¿no? Afortunadamente, el gobierno perredista que encabeza el ingeniero Silvano Aureoles pues ha sabido llevar esta mancha de inseguridad que hemos tenido a lo largo de los años. Ya, ¿y qué opinas de la inseguridad en México? ¿Cuáles crees que sean sus causas? ¿Morales, económicas? Yo creo que la seguridad en México es una causa organizacional y política. ¿Por qué? Porque vivimos con un ente político que durante 18 años estuvo en campaña diciendo que con él las cosas iban a ser diferentes. Y que hoy vemos que en este tiempo que lleva en el gobierno, y si nos vamos un poco en el último corte, cuando lleva 18 meses al mando de México, pues ya tiene 60,000 muertes, ¿no? 60,000 homicidios. Y eso si les muestro los muertos por la pandemia, no, hombre. Pero enfocados en un tema de seguridad, es un hombre que criticó tanto a presidentes anteriores y que hoy vemos que en sus dos primeros años de gobierno nos está llevando la fregada en el sentido de que tuvo un secretario de Seguridad Ciudadana que utilizó el cargo para fomentarse de forma política y no para blindar a México. Punto número uno. Punto número dos. Su sustituto, ni siquiera sabía que iba a ser su sustituto esta señora, la doctora que es muy allegada a Claudia Sheinbaum, que se enteró por una mañanera. Imagínense, ¿no? Enterarse un día, levantarse, ver al presidente y enterarse que vas a ganar 120,000 pesos de la nada, porque el presidente dijo que quieres que seas la secretaria de Seguridad Ciudadana. Entonces estamos más evocados en poner incondicionales que en plantear una estrategia de seguridad. Como joven es difícil, cuando se podía salir, era difícil salir a un antro, salirla a pasarla bien aquí en Michoacán, es difícil, porque la inseguridad está todo lo que da. Tenemos una Guardia Nacional que está en las calles y que desgraciadamente no cumplió con el objetivo. Para empezar, un plan de Guardia Nacional que fue copiado de un modelo europeo, como ya lo decía Leopoldo, pues copiar modelos europeos no nos está resultando, porque una Guardia Nacional es un modelo para seguridad de paz, seguridad civil, y México no está listo con un modelo de seguridad social, un modelo de seguridad civil. También, por un lado dice que va a sacar al ejército de las calles y los saca, entre comillas, pero vemos a una Guardia Nacional militarizada, que está al control de los puertos y aduanas, y no solamente eso, que los incondicionales del ejército hoy están en puestos de administración solamente, ni siquiera están en puestos de alto riesgo. Tenemos a generales en retiro de la Marina y de la milicia, en puestos claves como son en las aduanas,
como son en la salud. Hoy tenemos a un director de obras del ISSSTE, que es general en retiro. Imagínense a qué estamos llegando. ¿Por qué no pones a un especialista y no mandas a estos generales que, si bien te pueden servir por mandato constitucional, sacarlos del retiro, pero sacarlos a que te ayuden a armar una estrategia de seguridad? No sacarlos a que te administren la nación. ¿Será que el presidente le tiene miedo a la milicia, a la marina? ¿Será que el presidente quiere cumplir caprichos nada más? ¿Pero a qué precio? Están condenando a mi generación a no poder disfrutar la vida y a no poder salir a la calle a trabajar, no poder salir a la calle a mantener a nuestras familias, no poder salir a la calle a estudiar. Y están obligando a mi generación a irse a otras partes del mundo a estudiar, a contribuirle al gigante norteamericano en vez de que se quede el capital económico, político, social, juvenil en México. Por una mala estrategia. Estrategia que no está dando ningún resultado, que no tiene un plan certero. Porque durante años hemos cumplido con la idea de que si agarramos al cabecilla de un narcotráfico, de un delictivo, pues se va a desintegrar el cartel. Pero pues no es así. Agarrar al cabecilla de un grupo delictivo origina desorganización en los cárteles y por ende un control de territorio que va a llevar cobre de vidas humanas que no tiene nada que ver en delincuencia o en crimen organizado. Realmente el presidente tuvo la oportunidad histórica de usar la mayoría que tiene en las dos cámaras y que afortunadamente el 1 de junio la Cámara Baja ya no la va a tener. Tuvo la oportunidad de diseñar una estrategia de seguridad y un plan nacional de desarrollo verdaderamente institucional para capacitar a la milicia, capacitar a la Guardia Nacional. ¿Por qué no seguir con el modelo de Policía Federal y la Gendarmería? Yo no de inicio no la critico, pero no comparto con ella del 100%. Sin embargo, creo que el nombre y la estructura era la correcta. ¿Por qué mandas a administrar a la milicia en puestos de función pública y no la capacitas? Son muchas interrogantes que me hacen pensar que realmente México está viviendo un estado fallido y que tristemente pues están buscando un control total, no solamente político, sino que me asalta mucho el hecho de que el presidente se tutee como padre de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Me preocupa mucho que un exsecretario de seguridad deje libre al hijo de un narcotraficante. Me preocupa mucho porque el día de mañana, si un amigo mío encuentra 15 gramos de marihuana en su mochila y una pena máxima, ¿no? Porque el presidente prefiere arrestar a un chavo con un saludo y para mi hijo de un narcotraficante. José Darío, se está viciando tu sonido. No sé si soy yo o es el sonido de tu micrófono. Bueno. A lo mejor podemos dejar descansar a Darío un minutito y que Leopoldo comente sobre lo que hemos estado hablando. Sí, más quiero saber. ¿Pero ya quedó? ¿Qué he estado diciendo? A ver, José Darío, habla un poco, a ver si ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero muy bajo. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Ah, qué bueno. Termina la idea, perdón, para que podamos intervenir. Una disculpa. Ya para terminar, me preocupa mucho que Andrés Manuel vea a la juventud como un objeto político. Vea a la juventud como generalizándonos o como un objeto de compraventa, que por el hecho de darnos una beca, él cree que va a tener el control en nosotros. Cuando el hecho de que nos puede dar un futuro mejor un gobierno, lo está dejando de lado por un objetivo político. Por mi parte, hasta este momento sería todo. Leopoldo, Miguel, ¿algún comentario sobre lo que dice José Darío? Miguel, por favor. Mira, pues yo digo, aprecio muchísimo las palabras de José Darío porque veo que pues, es un muchacho preocupado por pues digamos la situación en la que viven. Creo que retomaría sobre todo la idea de cómo su generación está siendo sacrificada en aras de malas decisiones y de cómo es indispensable ofrecerles un futuro pues encomiable. O por lo menos verdaderamente posible, que es lo que no está sucediendo. O sea, el presidente finalmente lo que está haciendo
es sacrificar el futuro de muchos mexicanos que no están en condiciones ni de superar los problemas económicos, ni de superar la seguridad. Y esa parte, pues, es muy lamentable, realmente es muy lamentable. Entonces, pues, bueno, el retomo de Darío eso, y me parece que es muy importante que los jóvenes empiecen a construir una, digamos, una visión novedosa y más sofisticada sobre el problema que tenemos respecto de la seguridad. Este no es un problema de voluntarismos políticos, es un problema de procedimientos, de cosas muy concretas, no son soluciones mágicas de todo o nada. O sea, es una cosa más sofisticada, más compleja, y a eso debe abocarse la juventud y los jóvenes que están participando en los partidos políticos, creo yo. Con eso te dejaría las cosas, mi estimado Jaime. Muy bien. Leopoldo, ¿alguna opinión? Sí, me gusta mucho el giro que le dio José Darío y que tomó ahorita Miguel, desde cuál es el impacto, qué tipo de país estamos nosotros, pues no sé si todavía entregándoles, pero empezando a compartir con estas nuevas generaciones, en las cuales les estamos borrando de un tajo las posibilidades de desarrollo, de una educación profunda, seria, ligada con temas científicos, a tener un medio ambiente que sea sustentable. Y entonces aquí se me empiezan a venir una serie de cuestionamientos cuando estaba yo escuchando tanto a José Darío como a Miguel, y lo primero que yo pensaba era, hemos estado hablando del tema de la inseguridad a lo largo del programa, estamos soslayando un tema que es, por ejemplo, las víctimas. ¿Ustedes han visto al presidente de la República o a la secretaria de Gobernación? Vamos a dejar a Alejandro Encinas un poquito de lado, pero sentarse con una víctima, ¿no? Cuando fue a Sonora para cumpliendo el aniversario de la matanza de la familia Levarón, ni siquiera los dejaron estar cerca del templete. ¿Por qué cuidar la imagen presidencial? O sea, ¿cómo puedes pensar en que para ti la inseguridad es un tema relevante cuando no escuchas a las víctimas? Me acuerdo ahorita, me hace eco Martí cuando le dice a Calderón, si no pueden renuncien. Aquí mi oportunidad hay de decirle eso al presidente de la República, porque no se pone, porque sabe perfectamente en dónde está parado y que bajo, atrás del atril, en el circo de Palacio de las mañanas, es muy fácil hablar. Ojalá se lo repitiera a las víctimas. Muy bien. Y aquí yo dejo nada más una pregunta, y no le quiero cargar la mano a la juventud y mucho menos a José Darío, pero la pregunta sería, ¿es exigiendo, José Darío? ¿O sea, hace falta que la juventud sea mucho más directa en esta exigencia en temas de salud, de seguridad, de economía, de un futuro? ¿Qué hacemos nosotros para apoyar que verdaderamente esto se escuche y venga un cambio? Porque yo no veo por dónde vaya a cambiar las cosas en los próximos 4 años. Muy bien, pues José Darío, has escuchado a tus compañeros ponentes. ¿Tú dirías que hay consenso con ellos, José Darío? ¿Y cuáles serían tus conclusiones? Hay plenamente y totalmente consenso en el tema. Coincidimos en que los jóvenes partidistas que militamos y simpatizamos con un partido político tenemos las herramientas para poder exigir. Debemos de exigirle al presidente. Debemos exigirle a la mal llamada Cuarta Transformación, no porque sean un partido político, sino porque están en el poder. Tienen la mayoría absoluta en las dos cámaras, van por la mayoría de las gobernaturas, y nosotros conformamos una plataforma política, porque desde las juventudes, el equipo por Michoacán y Va por México fueron consultadas para armar este tipo de plataformas, que estoy seguro que en 2021, en este año,
vamos a lograr ganar las elecciones, pero no ganar por ganar ni ganar por ambición. Nosotros queremos ganar para cambiar las cosas y para exigirle desde una verdadera oposición al presidente de que tiene quien esté vigilando sus acciones. Y como bien dicen, desde la TRI no va a solucionar nada. Encinas, como subsecretario de Gobernación, me parece, o subsecretario para la paz, no va a lograr nada desde su posición, porque no hay un consenso y no hay paz en México. Muy bien, José Darío. Pues bueno, hemos llegado a un consenso entre los tres invitados. Me parece que estamos de acuerdo que la inseguridad no tiene un origen moral y que no es moralizando a las familias como se va a lograr. Me parece que hemos logrado el consenso de que por los recursos que se le dan a los jóvenes, las becas, tampoco se va a lograr eso. Es un problema de mercado. Tampoco se va a lograr eso por medio de la militarización, sino de otra forma, capacitando a los policías, pagándoles buenos sueldos, entrenándolos, etcétera, etcétera. Parece que son viejas fórmulas, pero no se están aplicando en nuestro país. No me queda más que darle las gracias a nuestros invitados, a Leopoldo Hernández. Le damos las gracias, hizo un gran esfuerzo, la verdad se lo reconozco encarecidamente, a Miguel González, que está con nosotros, y por supuesto a José Darío. No sé si ustedes tengan algún mensaje por último que dar, adelante si lo tienen. Pues a mí no me queda más que agradecer la posibilidad de estar con ustedes. Disfruté mucho este panel. Jaime, José Darío, Miguel, un gusto. Gracias a ti. A mí me parece una oportunidad espléndida haber podido participar con ustedes. Que tengan muy buen año y saber cómo nos va en junio. Ahí lo platicamos. Muy bien. Pues me despido, José Darío. No sé si quieras decir algo, despedirte. Pues muchas gracias a todos ustedes. Yo siempre aprendo, me gusta aprender de perredistas, de personas críticas, personas que creen que debemos de luchar por México y es un honor estar en este tipo de espacios. En verdad, muchas gracias y agradecerle a mi partido por esta oportunidad. Muy bien, pues, yo me despido. Gracias. Por favor, sigan con nosotros en un próximo programa y comenten en redes sociales. Esto fue Diálogo y Consenso. Soy Jaime Guerrero. Nos vemos la próxima.